muchas gracias. Cooperativa del Saibo, otra vez más acompañándonos a la Asociación de Moda Sostenible. En este caso, puntualmente, trajimos al maestro Jingo Sato, es un diseñador japonés que inventó una técnica de patronaje que ayuda a todo lo que es la construcción de la prenda, sin centímetros, sin nada, como él dice, a ojímetro. Les voy a contar un poco hoy qué es la moda sostenible. Primero, cuando hoy hablamos moda, hablamos de cultura de un país. No nos referimos solamente a una tendencia, sino a nuestras bases, que cada diseñador tenga su propia identidad. ¿Y por qué sostenible? Porque, bueno, lo que queremos justamente es difundir esta filosofía de vida que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de todo lo que es lo social, y hay una tercera pata que es la económica, que por eso decimos que tiene que ser sostenible en el tiempo, porque si cumplimos estas tres patas, podemos trabajar. Que tenemos, cortamos sin costura, ¿ok? Sin costura con eso, ¿ok? Muy importante, cada centro toyango tiene cortes, ¿cierto? Hay que hacerlo, ¿ok? Todo alrededor, todo, nada costura, exactamente como patrón, como molde. Porque también invitamos a las cooperativas que tienen cooperativas textiles a que puedan tomar clase con Jingo, totalmente gratuita, invitadas por diferentes empresas que pagaron entradas con propósito. Este año, desde la asociación de nuestro programa que se llama La Moda Te Cuida, trabajamos dos de los objetivos de los ODS para el 2030, que son los Objetivos del Desarrollo Sustentable, que es el primero, que es erradicar la pobreza, y el 17, las alianzas estratégicas. Pensamos que podemos erradicar la pobreza de momento que generamos formación, pero formación con propósito social, que no solamente llegue al diseñador que pueda pagar una capacitación, sino a varias personas, que eso sea multiplicador. Y el 17, alianzas estratégicas, porque creemos que solamente se puede llevar adelante la sostenibilidad haciendo alianzas entre todos. Alianza con ustedes, con diferentes cooperativas, con diferentes entes privados, del Estado, y justamente y con la unión de todos los diseñadores. Así que los invitamos que nos sigan acompañando.